Sí, la verdad que sí, es duro, eso ya lo sabíamos, pero es la realidad. Nosotros estamos trabajando para estar a la altura, tratando de dosificar la carga de los jugadores, y que además los que no están jugando habitualmente, que consideramos o se consideran titulares, les toca jugar algún partido, tienen que empezar a entrar en ritmo y a ganar roce porque si no es el partido que viene, es el otro, y si no, en algún momento les va a tocar. Y lo ideal para poder proyectar a largo plazo es que todos los jugadores estemos a la altura, o por lo menos sepamos de qué se trata estar en este nivel. La verdad que la concentración tiene mucho que ver con cómo lo vamos viviendo a lo largo de la semana, tiene que ver con cada uno cómo se lo toma. Después en los pequeños detalles se empieza a construir el partido. Si en las primeras dos o tres jugadas por ahí no te salen las cosas como uno esperaba, se empieza a desesperar. Empezamos a cometer error y un error atrás de otro empieza a perderse la concentración y ahí es donde fallamos. Sí, sin duda es un factor fundamental. Creo que entrenados estamos todos, físicamente creo que estamos a nivel, pero hay un factor de concentración que nosotros todavía lo estamos laburando y desarrollando, que por ahí equipos de un escalón más abajo te permiten ciertas licencias en cuanto a la cabeza, y acá arriba no te perdonan una, se te cae la pelota y extra en contra. Los partidos de la octava fecha en el Urba Top 12, San Martín recibe a Newman, el Casi en la Catedral se enfrentan de Belgrano, el SIC será visitante de Alumni e Indú, reciente campeón del Nacional de Clubes, visitará Regatas de Bellavista. ¿Ya te decidiste por una carrera? Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES.